En otras noticias, en Soacha, ediles de la Comuna 3 denuncian que en los últimos años han presentado problemas con el pago de su seguridad social. Dicen que en algunos meses han aparecido inactivos y durante semanas sin el servicio. Conforme al Acuerdo 034 del 2012, la Administración Municipal de Soacha debe garantizar la seguridad social en salud y riesgos profesionales de los ediles y edilesas. Sin embargo, afirman los ediles que en oportunidades aparecen desafiliados. Algunos han tenido que recurrir a la tutela. La preocupación está en que días anteriores otro compañero ya puso una tutela en la cual él evidenció que él no estaba afiliado a la EPS, un familiar. Tuvo un suceso y, oh sorpresa, cuando lo llevaron, él no aparecía. Para mí, ¿qué es no estar activo? Para mí, no estar activo es que no están pagando. Eso es claro, porque si estuviesen pagando, pues realmente están los servicios como vienen. En unas oportunidades aparecía como beneficiario, en otras oportunidades como contributivo. Entonces ha sido un ir y venir con todo este tema. De igual forma, los ediles de la Comuna 3 afirman que no saben a qué aseguradora están afiliados, pues dicen que desde el inicio de la actual administración no les han enviado los documentos respectivos. Es porque a nosotros el municipio nos paga también un seguro de vida, como sabemos, por si nos pasan algo a los líderes. Y resulta que hasta la fecha hemos solicitado que nos digan cómo está repartido este seguro de vida, porque pues no tenemos conocimiento del tema y no hemos obtenido respuesta. La Dirección de Participación Comunitaria de Soacha manifestó a través de un comunicado que, conforme a la ley, han pagado la seguridad social de todos los ediles de Soacha. Sin embargo, dicen que atenderán a los ediles que tengan problemas con su afiliación para darles una solución de inmediato.